Les saluda Josep desde Barcelona. Bienvenidos y bienvenidas a IFI Café, este programa en el que nos sumergimos en el mundo de la alta fidelidad, la cultura en torno al sonido, a los equipos, la acústica y todos estos temas. El programa de esta semana será un poquito más cortito porque todos estamos expectantes por el clásico que se celebra aquí en España entre el Barça y el Madrid. Bueno, lo que decía, el programa de esta semana será un poquito más pequeño y nos centraremos en la evolución de los altavoces desde los años 70 hasta la actualidad, ¿no? Más que nada mostrando directamente los altavoces modernos. Ya sabéis que yo trasteo bastante con los altavoces antiguos, ¿no? Altavoces de los años 70, JBL, Mission, Pioneer, bueno. Bowers and Wilkins, todas las grandes marcas de estos altavoces maravillosos de esta época. Y bueno, gracias a la amabilidad de AT Consumer, que es el importador de una marca como es PMC aquí en la península ibérica, he podido acceder a unos altavoces que a priori normalmente no tengo acceso. Y ha sido una gran sorpresa. Pero os lo explico después de la cabecera. Pues sí, como ya he dicho, normalmente estoy trasteando con altavoces de alta gama, pero de los años 70. Los JBL, los Bowers and Wilkins, altavoces maravillosos con una gran calidez que se emparejan perfectamente con los amplificadores que también trasteo, ¿no? De esa época. Y bueno, me hicieron llegar la serie de altavoces, los 25. Y concretamente el modelo de columna, los 23i. Y bueno, me los hicieron llegar para hacer, digamos, un unboxing y como una review, ¿no? Y nada, pues hoy la veremos un poquito, este unboxing, mientras voy haciendo algunos comentarios de lo que me ha parecido estos altavoces, ¿no? Y quizá después pueda hacer como una comparativa sobre porque creo que es una buena opción tener altavoces modernos con equipos antiguos de alta calidad. Primero podemos hablar de su diseño, ¿no? Los 25, 23i, a ver, no solo brillan por su calidad sonora, sino que también su estética es maravillosa, ¿no? Este paralelogramo que podréis ver en las imágenes no solamente es bonito, sino que también es muy sofisticado, ¿no? Hace que el espacio en el que están esos altavoces cojan pues un estilo minimalista realmente muy bonito. Estos altavoces los acaban con nogal, con roble y también con lo que llaman diamante negro, ¿no? Y son realmente muy, muy, muy elegantes. Su apariencia realmente impresiona. Cuando los vas montando, realmente te das cuenta de que estás delante de unos altavoces de altísima gama con todos los detalles súper bien definidos, súper bien construidos y realmente tecnológicamente, como podremos ver ahora, realmente avanzados. Estos altavoces utilizan lo que se llama la ATL, que son la línea de transmisión, ¿no? Advanced, bueno, línea de transmisión avanzada que PMC utiliza en la mayoría, por no decir todos, sus productos. PMC, como ya sabéis, es una marca súper, súper, súper reputada en el mundo profesional. Ya desde los años 70 que se diferenció a nivel profesional. Y en la última década se está posicionando a nivel doméstico con unos altavoces, con unas prestaciones increíbles. La línea de transmisión se basa en que digamos, un altavoz con puerto, pero este puerto,
está internamente, hay como un serpentín donde el sonido se va transmitiendo y este serpentín lo que provoca es que tenga unos bajos que llegan hasta 27 hercios, o sea, una auténtica barbaridad, pero aparte lo hace súper, súper, súper definido. Además, los 25-23i están equipados con unidades de drivers que incluyen un cono K-Wave de 5,5 pulgadas para los bajos y montados en un chasis de aleación. Y un tweeter de cúpula blanda Sonomex de 19 milímetros. Esta marca registrada está desarrollada conjuntamente con SEAS. Este tweeter está enfriado con un ferro fluido. Y así y también se optimiza digamos, el calentamiento, que no se caliente demasiado. Precisamente este tweeter realmente tiene una frecuencia de cruce muy baja, en torno al 1,7 kHz, y realmente hace que los agudos sean excepcionales. Son unos altavoces que tienen una impedancia de 8 ohmios, una sensibilidad de 86,5 dB y pesan unos 15 kilogramos. El emparejado recomendado es con amplificadores que vayan desde 25 watts a 150 watts. O sea, realmente se puede emparejar con una gran gama de amplificadores modernos. Como podéis ver, los acabados son increíbles. Por la parte de detrás también, con estos bornes de altísima calidad. Tiene una estética realmente muy difícil de igualar. Como podéis ver también, las puntas de desacople realmente he disfrutado muchísimo montando estos altavoces en mi espacio y escuchándolo durante unas cuantas semanas ha sido espectacular. Como podéis ver, lo monté con el acufase y ahora os explicaré por qué. He estado como trasteando durante mucho tiempo con altavoces vintage, ¿no? Cuando recibí estos altavoces, realmente fue un shock, ¿no? Los escuché y realmente mi primera impresión fue de desagrado, como de sorpresa, como me parecían, bueno, que eran muy, muy extravagantes en comparación al sonido súper cálido, quizá demasiado cálido, de los JBL que en ese momento estaba escuchando. Y no obstante, me di cuenta de que estaban distorsionando. Me extrañó que estos altavoces distorsionaran y los tenía con un amplificador que no era la Acufase, era precisamente un Pioneer de gama media. Y esa distorsión, dije, espera, una cosa, esta distorsión de este Pioneer con los JBL no se escucha. Pero este Pioneer conectado a los PMC se escucha esta distorsión, no está sonando bien. Y dije, ¿no será que estos altavoces realmente son más reveladores y que me están presentando en la cara todos los detalles buenos y también los malos de esta electrónica? Así que dije, tengo que emparejarlo con una electrónica de mucha más calidad. Y entonces lo conecté a Locuface, a Locuface. Y entonces vi realmente la diferencia. Estos altavoces no están pensados para enlazarlos con una electrónica de gama media o gama baja, aún menos. Porque, por supuesto, no llegas a la calidad que permite estos altavoces. Estás totalmente destrozando la calidad que permite y entonces no te sirve para nada. Si tú tienes estos altavoces, necesitas un amplificador que dé la talla absolutamente y que, por supuesto, la distorsión esté absolutamente anulada, porque si no, te vas a comer todas las imperfecciones de la señal de sonido. Así que cuando lo emparejé con el Acouphase, entonces ya empezó otro mundo.
y empecé a disfrutarlo muchísimo. Y una cosa que realmente valoré mucho y valoro mucho desde ese momento es escuchar la música a bajo volumen. Por la noche me conectaba los altavoces, el acouphase, a bajo volumen para tampoco molestar a los vecinos. Y la línea de transmisión me permitía una claridad en los bajos, pero a bajo volumen. Era un placer absoluto estar sentado en el sofá con la luz tenue, volumen bajito, con una comodidad increíble, y todas esas frecuencias estaban sonando perfectamente equilibradas, pero a bajo volumen. Y no estamos acostumbrados a esto. Muchas veces necesitamos subir el volumen de los altavoces para que empiecen a brillar y a sacar el máximo potencial de esos altavoces. No es el caso. Estos altavoces empiezan a dar su máximo potencial ya con muy poquito volumen. Y era un placer absoluto escuchar la música de noche. Casi que lo disfrutaba más, ¿no? Pero no solamente por los sonidos, sino por estoy relajado en casa, pongo música a bajo volumen con mi pareja, chill out, ¿no? Muy tranquilo. Y eso era increíble. O sea, si algo quiero destacar de estos altavoces, por una parte es una estética que a mí me encanta, y por otra parte, esta calidad del sonido en todas sus frecuencias. Y sobre todo cuando estamos escuchándolo a bajo volumen, porque esa línea de transmisión crea estos graves tan bonitos que son muy difíciles de conseguir, sobre todo a bajo volumen. Y bueno, y esta es una de las cosas que realmente no consigo con los altavoces vintage, al menos con los que yo he probado. Probablemente existan altavoces vintage que pueda conseguir esta calidad, ¿no? De las PMC a bajo volumen. Pero esa exquisitez también en la estética y en los agudos realmente es muy difícil de igualar. Bueno, el capítulo de hoy se acaba aquí. Esta es mi primera review de unos equipos modernos que gracias a ATC Consumer me han facilitado. Estoy muy agradecido y bueno, también como ya he dicho en alguno de los shorts, tengo un poquito de miedo de los comentarios que esto pueda suscitar, ¿no? Siempre he estado defendiendo los equipos vintage porque son equipos que pueden ser adquiridos por la gran mayoría de personas. Y bueno, era de esperar que tarde o temprano, pues empresas de equipos modernos se pusieran en contacto conmigo para hacer las reviews, ¿no? Ellos para dar a conocer sus productos y yo, pues, para tener estos contenidos que pueden ser interesantes para todos vosotros o para un grupo de vosotros. Y claro, así han sido unos altavoces de altísima gama, ya de golpe, ¿no? Y la verdad, he de reconocer que tengo un poco de miedo de cuál será vuestra reacción, ¿no? De si os sentiréis traicionados o que, entre comillas, me estoy vendiendo. Pero mi decisión un poco es intentaré ser en estas revisiones lo más honesto posible. Siempre decir que estos equipos que me ceden, por tanto, son cedidos y que los fabricantes, por otra parte, esperan unas buenas revisiones porque si no, no las cederían. Esto, por supuesto, es así. Esto no significa que todo lo que yo diga siempre sea positivo de los equipos. Podré dar los detalles que os pueden a vosotros hacer, digamos, decidir si es un equipo que os pueda interesar o no. Hablar también de mi opinión, que es totalmente parcial, que no quiere sentar cátedra, no quiero decir que mi opinión es la que cuenta o mis gustos son los adecuados, no tengo esta pretensión, sé que mis gustos no tienen por qué ser los vuestros y no obstante, también he de reconocer que hace ilusión que las empresas se pongan en contacto conmigo
y confíen también en mí, ¿no? Que confíen equipos que valen mucho dinero y que yo pueda acceder a ellos para explicar un poco mi visión sobre ellos. Así que, bueno, estoy expectante de ver la reacción de todos vosotros. Espero que sea positiva y que podáis empatizar y entenderme un poco, ¿no? Cuando se presenta estas ocasiones, pues quizá es difícil rechazarlas, ¿no? Cuando llevas años picando piedra un poco para conseguir equipos que sean extraordinarios, ¿no? Pues cuando se te ponen un poco al alcance, realmente es muy agradable, ¿no? Esto no significa que de golpe yo esté vendiendo equipos y espero poder hacer estas revisiones de equipos que estén al alcance de todos, porque es evidente que el equipo, los altavoces que hoy he presentado, pues están al alcance de poquitas personas, ¿no? Por su coste, su altísima calidad tiene un coste. Yo seguiré haciendo revisiones de equipos vintage y transformaciones de equipos vintage porque me apasiona el trasteo y modificar y rediseñar y mejorar equipos vintage. Y no dejaré de hacerlo porque es mi hobby real, ¿no? Pero tener acceso a equipos de altísima gama, pues hace ilusión y espero que lo podáis entender. Bueno, espero que os haya interesado esta revisión, esta reseña o este vídeo que he hecho hoy, que es un poquito más simple de lo que es habitual, pero que, bueno, me hace ilusión publicar. Venga, muchas gracias. Adiós.